estamos otra vez con nuestra querida Chef Magali. Hola. Como todos los días, preparándonos algo riquísimo, ¿verdad? Así es, Juan. ¿Hoy qué tenemos, Chef? Ay, Juan, pues mira, hoy quise preparar algo también muy rico. Como siempre, traemos recetas muy ricas, pero dándoles un poquito diferente, ¿no? A ver, por favor. Hoy vamos a preparar un alambre de bistec con pan árabe. Ay. Entonces, es un alambre de bistec. ¿A quién no le gusta el alambre de bistec? ¿A ti no, te gusta el alambre de bistec? Me encanta el alambre de bistec. Chulada. Cosa bien hecha, cosa así bonita. Así es, Juan. Y pues bueno, mira, vamos a darle este toquecito con un pan árabe que nosotros vamos a aprender también a cómo calentarlo, cómo rellenarlo. Y nos va a quedar muy rica esta receta del día de hoy, que como siempre, ama de casa, usted ahí póngase bien atenta para ver cuáles son los ingredientes que vamos a utilizar y para que usted pueda después preparar esta receta en casa. Sí, por favor, allá vaya, allá anote su papelito, su plumita, para que no se le pierda ningún detallito. También, si se les llega a olvidar, ¿dónde la podemos ver? Ah, claro que sí, pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Chef Magali Fuentes, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Ahí ustedes me buscan, hay recetas súper ricas, hay recetas que usted le pone play y cocina junto conmigo, por si de pronto se le llega a pasar alguno de los ingredientes o algún procedimiento, ahí está el procedimiento completo y ustedes pueden preparar cualquier receta que están ahí puestas para... Y son a prueba de todo tipo de personas, ¿eh? Porque he tenido gente que sí me ha dicho, sí me sale la receta, che. Sí me salió la primera receta que sigo en internet que me sale. Así es, no hay nada de trucos, gente. Aquí se hace todo en vivo y todos además todo el proceso como es, Juan. Todos los tips. Pero bueno, mientras que sea eso, vamos haciendo nuestro alambre de bistec. Lo primero que vamos a hacer para realizar este alambre de bistec es voy a poner a sellar la carne. Okay. Es muy importante que ustedes no pongan la carne cruda ya cortada. ¿Por qué? Porque si tú la pones cortada, se desjuga. Entonces, si te ha pasado que a veces cortas la carne ya en crudito y después la pones en el sartén, de pronto sale todo el juguito y te queda ligeramente seca. Sí, entonces, para evitar que eso te suceda, Juan, vamos a sellarla con un poco de aceite que ya tengo aquí listo. Eso sí no me la sabía. ¿No te la sabías? Es que aquí puros tips de otro nivel para que ustedes... O sea, otro no nos diría ese tip. No, nos diría, póngalo ya en tiritas y cosas. No, imagínate, el rato no les queda la receta. Van a decir, la chef nos dio la receta mal. No, 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 gente. Mira, yo tengo aquí dos piezas de bistec, el que voy a agregar en la sartén. Acuérdense que la sartén siempre tiene que estar bien caliente. Es muy importante que esté a esta temperatura. Ponla aquí si quieres, mientras yo ahorita hacemos el otro. Okay. Siempre tenga la temperatura adecuada para que nuestra proteína nos quede jugosa, nos quede rica y no se nos vaya a desjugar, ¿ok? Todos los juguitos queden adentro. Así es. Mira, mientras tanto, Juan, ayúdame con la cebolla. Vamos a utilizar cebolla cortada en plumitas, así como usted, ama de casa, la corta la cebolla en plumitas, cortada la cebolla en plumitas, y vamos a necesitar también un pimiento morrón. Vamos a enseñarles un poquito cómo se pica el pimiento morrón, porque luego hay veces que pican el pimiento que dices, Dios mío del cielo, ¿qué están haciendo? Yo tengo que confesar que yo soy una de esas. ¿Ah, sí? Pues sí, que digo, pues estoy en mi casa, lo importante es que sepa rico, se va como Dios me dio a entender. No, Juan. Bueno, yo lo que hago es que primero le pincho así para quitárselo. ¿Está bien o está mal? Ah, sí, puedes hacerlo. Voy a poner la otra carne mientras que estamos aquí hablando de los pimientos. A ver, la técnica Quan Yin. Esa es la técnica de Quan Yin, o sea, como que fue lo más fácil que yo aprendí, como que uno la apachurra y ya después... Sacas el corazón. Le saca el corazón y mire. Es otra técnica. Aquí aprendemos de todo, técnicas milenarias y técnicas nuevas. Agregamos un poquito de pimienta. Y bueno, ya que quitaste, vamos a quitar esta parte de aquí y lo vamos a abrir, ¿ok? Lo vamos a abrir con mucho cuidado, lo vamos a partir y a veces, por ejemplo, tenemos esta cosa arrugadita. Sí. Con mucho cuidado la vamos a retirar porque a veces esto es lo que nos provoca un poquito de gases. Entonces, sí, vamos a retirarlo, esta parte arrugadita, con mucho cuidado. Gente, por favor, los cuchillos es...
un utensilio muy peligroso en la cocina, pero hay que saberlos usar con precaución para que nosotros podamos tener los cortes que necesitamos. Así, retiramos todas, ¿vale? Juan. Ok. Ajá, mira, hoy aprendiste algo nuevo, ¿eh? Hoy aprendí algo nuevo. Aquí siempre se aprenden cosas nuevas. Y ahora la carne, ya la voy a voltear, esta carne ya la tengo lista. Ajá. Y esto lo vamos a cortar también en julianas, ¿vale? Vale, yo me paso aquí. Gracias, cuando ahorita me vas a pasar la carne porque la vamos a picar. Ajá, ajá, para que no pierda la jugosidad. Acuérdate que nosotros estamos haciendo esto para que no pierda la jugosidad y para que la carne nos quede mucho más jugosa y más rica. También hay que dejar a reposar tantito, ¿verdad? Exactamente, la podemos dejar reposar un poco porque suelta a veces los juguitos, principalmente la... cortes altos, ¿no? Así es, más en cortes altos, como tú estás diciendo, ¿por qué? Porque como son más altos, se concentra más el jugo. Ajá, entonces voy a poner los pimientos acá junto con las cebollas porque ahorita en la sartén donde hicimos la carne, ahí vamos a poner la cebolla junto con el pimiento. Vamos a limpiar aquí, acuérdense, ahora vamos a pásame la carne para acá, por favor. Ponla, sin miedo, sin miedo. La otra también de una vez. Échamela para acá. Eso es todo. Pero mira, el juguito lo vamos a usar para freír la cebolla y el pimiento. Vamos a agregar un poquito más de aceite. Y le mueves, por favor, Juan, ahí. Y muévelo, muévelo, muévelo. Con la temperatura. Lo muévelo, muévelo. Estás cantando la de Fey. Muévelo, muévelo, solo para ti. Pues bueno, aquí nos divertimos mucho en la cocina, gente, porque la cocina es así, ustedes tienen que divertirse. Porque hay gente que de plano no le gusta cocinar. Es tedioso y dice, ay, otra vez cocinar. Mínimo, pásense un rato ameno en la cocina, gente. ¿Te la cambio? Sí, por favor, muchas gracias, chef. Yo andaba buscando así, ya me la cambiaron de lugar. Ya ves, Juan. No pasa nada. Mira, yo voy a cortar, ajá, la carne de esta forma, ¿ok? Ya la tengo aquí lista y solamente la voy a cortar en tiritas para que ahorita lo vayamos a agregar junto con la cebolla y los pimientos. Ustedes pueden agregar pimientos rojos, verdes, naranjas, amarillos, para que tenga más color. Acuérdense que entre más color tenga... más nutritivo va a ser nuestro plato. Bueno, es lo que a mí me enseñaron. No, y además va a tener un atractivo más. Exactamente, Juan, exactamente. ¿Cómo vamos? Perfectísimo. Aquí, gente, si usted pudiera oler... Por eso se llama la sección Piensa en el sabor, porque solamente puede... solamente puede pensar, porque si usted pudiera oler el olor tan riquísimo que está desprendiendo aquí esta cebollita, con este pimientito, con las azúcares que quedó aquí de la carne, así es, Juan, así es, queda muy rica. Y sobre todo esta receta nos va a quedar de 10, porque es uno de los platillos que más nos gusta comer aquí en México, pero que hoy vamos a aprenderla a preparar diferente. Mira nada más, ya casi. Después te voy a enseñar a hacer esto, mira, ¿eh? Todavía no llego a ese nivel. Yo todavía con mi espaturita y yo somos muy amigas. No pasa nada, Juan. Todo el mundo así pasa. Voy a agregar sal. Vamos a agregar sal. Vamos a agregar pimienta. Creo que usted fue quien dijo que había que poner frijoles crudos. Ajá, para practicar. Y para practicar y estándole así con los frijoles. Una vez, crudos. Cuando yo iba a la escuela y era una simple persona que no sabía cocinar, intenté hacer esto y el chef casi me cuelga y me dice, ¿qué te pasa? Así no se hace. Y me dijo, agárrate un sartén, pero aparte un sartén de cobre pesadísimo. Ay, no. Y ponte unos frijoles crudos y con eso vas a aprender. Y yo, bueno, y sí, sí aprendí. O sea, tú estabas haciéndole como yo. Ajá. No puede eso, gente querida, que yo no soy chef. No pasa nada, Juan. Pero aquí todo el mundo aprende a cocinar como un profesional, que es lo más importante. No. Así es, ¿por qué no, Juan? ¿Por qué exacto. No? ¿Por si lo hacemos diario, ¿por qué no invertir, verdad? Exacto, y hacer algo diferente también. Porque no, o sea, a veces estamos cansadas, ya no queremos, pues, de alguna manera cocinar y eso. Pero siempre es bueno tener recetas ricas para que ustedes puedan...
consentir a su familia. Yo me vengo de este lado. Y su esposo siempre le reclama. Lo mismo. Ah, ya, viste que encebollado otra vez. Ya no quiero. A ver, Juan, dame, échame por acá la espatulita. A ver, ahora ¿cómo sí vamos? Mira, aquí ya tenemos listo el alambre. Ajá. Esto ya lo tenemos listo. Ahora, lo que vamos a hacer, yo puse a calentar una sartén y aquí vamos a calentar el pan árabe. El otro día me dijeron, se hace así como tortilla. Yo lo que hago es, lo pongo en una sartén y dejo que se caliente, ajá, porque cuando se va a calentar el pan, entonces lo puedes abrir y lo puedes rellenar, pues, el pan árabe, y con eso también ya puedes tener otra presentación. Así, a mí me gusta más rellenadito, que es como la tortilla de los árabes, ¿no? Para quien no conoce pancito, es como la tortillita de los árabes. Y ahí uno la abre y la coloca, ¿verdad? Así es, Juan. Eso es muy importante. Y también vamos a agregar un poquito de lechuga, que ya tengo ahí un poquito de lechuga romana, y jitomatitos. Estos se los vamos a poner como si fuera una base al alambre, y entonces ustedes pueden tener todo en una sola. Proteínas, vegetales y todo. ¡Uy, qué delicioso! Así es, Juan. Chef. Es bien importante que cuando ustedes estén calentando el pan árabe, lo apachurren. Aquí sí, apachúrenlo. En la proteína, no, aquí sí, porque para que se desprenda perfectamente el pan y entonces no tengamos ningún problema al momento que lo vayamos a abrir. Ah, ok, ajá, perfecto. Entonces, Juan, mira, ya tenemos aquí listo el alambre. Ya el pan ya casi va a estar listo. Yo aquí me traje unas tijeritas para que sea mucho más fácil cortarlo, así es. Y ya nada más ahorita vamos a poner la lechuguita, el jitomate, el alambre, y con eso ya tenemos listo. Así es. Y mientras, chef, nos puede recordar sus redes sociales, su teléfono. Claro que sí, cuando ustedes pueden encontrarme como Chef Magali Fuentes en Instagram, en Facebook, en YouTube, o me pueden llamar al 55 20 84 28 74. Cualquier evento que usted tenga, cualquier antojo de un pastel, algo rico, ahí estamos. Ustedes me pueden mandar un mensajito y puede ver también toda la variedad de productos que tengo para que ustedes puedan tener algo rico en casa. Así es, mi querida chef. A ver, entonces nos enseña cómo. Pues mira, aquí lo abrimos. Vale, esto está muy caliente, así es que tiene que tener mucho cuidado. Yo porque pues ya... Ya le perdió el miedo al... Ya le perdí miedo aquí al fuego. Ya está curtida. Ya estoy curtida un poquito. Hay veces que del centro cuesta un poquito más de trabajo. Agarran la espatulita, ¿vale? Para que se vaya como abriendo, y si no, lo dejan otro poquito más en el fuego. Pero con mucho cuidado, mira, vas abriéndolo, ¿va? Ya lo tienes aquí listo. Y la verdad, yo nada más lo he comido cuando me lo hacen, no lo he hecho. ¿No lo has hecho? Bueno, hoy lo preparaste. Hoy lo preparé. Aprendí cómo abrir el pancito. Así es, mira, vamos a ponerle el alambre. ¡Híjole, Dios! ¿Van a querer probar? ¡Sí! No, ya se me hace agua la boca. Aquí, ahora agregamos la lechuguita. Aquí agregamos unos jitomatitos y tengo un poquito de ajonjolí. ¡Ay, qué bonito! Y mira, con esto ya tienes listo un pan árabe con alambre de bistec. Vamos a probarlo, Juan. Que este en realidad se come así a mordidas. Sí, sería lo correcto, pero pues hay que guardar, ¿verdad? Así es. A ver, Juan, por favor. Y con esto ya tienen una receta más para que ustedes puedan preparar en casa. Y recuerden que siempre aquí en Piensa en el Sabor tenemos recetas para que usted, ama de casa, se luzca como todo un profesional. ¿Está bien? A ver, Juan, vamos, que ya casi estamos acabando. Yo también ahorita le pruebo. Quedó rica. Y pues bueno, gente, nos vemos mañana con otra receta. Juan, muchas gracias por haberme acompañado. Feliz, ¿no? Baile feliz. Gracias. Y nos vemos mañana. Adiós.